Bueno, del sector industrial no escapa de la realidad de los más sectores del país. La situación es realmente complicada, como lo hemos dicho, en los últimos 20 años se han perdido cerca de 10.000 empresas, eran 2.600. De seguir esta situación económica y que no haya ningún tipo de cambio, estamos en riesgo unas 500 empresas más este año. Todo esto, y aunado a eso también, que las pocas empresas que quedan están trabajando al 18%, según nuestra última encuesta en coyuntura, que la van a estar pasando ahí. Ustedes la quieren ver, de todas maneras está en nuestra página web para que el que quiera más detalle de esa encuesta de coyuntura del primer trimestre. Eso nos arroja que cerca del 18, las empresas están trabajando, las industrias trabajando cerca del 18% de su capacidad. Tenemos ya números de que pudiéramos estar hablando este segundo trimestre de 15%, con el riesgo de perder 500 más. Así que la situación es bien complicada, la situación es bien difícil. Ahora bien, nosotros los empresarios tenemos que realizar y darnos cuenta de lo que está pasando. Está bien que le sigamos diciendo a la gente: oye, mira, la situación está mala, esto está malo, pero hermano, mira, ya la gente está obstinada que le digan lo mal que está. Tenemos que empezar a llevar a la gente a decirle cómo salen de donde están.